Ay, tengo nervios. Listo. Que yo no soy actriz, no sirvo para actriz. Bueno, mi amor por la docencia empieza desde muy pequeña. Yo empecé a participar de grupos donde veía que realmente los docentes creaban cambios, abrían ventanas, abrían puertas, y me empecé a interesar y a prepararme. Yo decidí que eso era lo que yo quería hacer, ayudar a otras personas y crecer yo misma también como persona a través de esos procesos de enseñanza y aprendizaje. Yo empecé desde muy pequeña por mis abuelos y mi familia a trabajar en la iglesia en Bogotá, y estaba en catequesis, entonces empecé a participar de grupos donde yo tenía que prepararme para enseñar cosas, y veía cómo la gente realmente reaccionaba favorablemente a todo lo que hacíamos en las actividades. Empezó a gustarme, empecé a prepararme, y mi formación también en el colegio donde yo estudié pues era muy de aplicación a la docencia. Y bueno, la mayoría de mis compañeras también resultaron en la docencia igual que yo. Sí, yo nunca tuve otra opción. Desde que me acuerdo, yo sabía que yo iba a ser docente y decidí que iba a estudiar lenguas y que iba a dedicarme a la docencia, porque siempre me encantó estar en contacto con las personas, generar procesos de aprendizaje, de crecimiento juntos. Yo sabía que eso era lo que yo quería hacer en mi vida. Bueno, yo llegué trasladada a Bogotá, trabajando en una institución donde había trabajado mucho tiempo, y cuando llegué aquí quise empezar a formarme más para trabajar en la docencia, y vine a estudiar acá la especialización y la maestría en la enseñanza del inglés. Me gustó la universidad y decidí que eso era lo que yo quería. Entonces empecé a buscar formas de llegar a trabajar acá, y entré a trabajar como catedrática en extensión y en el programa de pregrado. Luego empecé a trabajar en diferentes proyectos con el instituto y terminé teniendo un puesto de tiempo completo acá en el Instituto de Idiomas. Sí, hay muchos retos. Como docente te enfrentas a muchísimos retos, pero el hecho de que estás en constante cambio, en constante contacto con seres humanos, con chicos que tú ves desde que llegan y los ves la transformación, que te ayudan a crecer también a ti como persona, como docente, son círculos y son procesos que se generan muy internamente dentro de ti, que te mantiene viva esa llama. Además, pues la universidad también te ofrece muchos procesos de formación docente, donde tú compartes con tus otros colegas, donde se intercambian ideas, donde creces también como profesional. Eso mantiene que la llama siempre esté viva. Muchísimas gracias. Listo. Estoy triunfando.